yo vivo y trabajo en Barcelona, en el Institut Gestalt, y allí formo parte del equipo de programación de neurolingüística y de coaching, y también tengo algunas funciones de gestión, dirijo el área, una de las áreas del Institut. He llegado a la PNL y a otros aprendizajes, digamos, recientes en mi vida, a través de un quiebre, ¿no? Como muchas personas, pasa algo en la vida que te hace buscar cosas nuevas para salir, digamos, de una situación incómoda. Eso ocurrió hace ya unos 18 años. Entonces, empecé a buscar y encontré varias cosas. Encontré el programa SAT, encontré la terapia Gestalt, encontré la PNL. Y eso es lo que, por diferentes circunstancias, tampoco es una decisión muy personal, pero me fui atrapando más que lo demás, y es a lo que más me dedico en estos momentos, ¿no? A facilitar el aprendizaje. Yo creo que la PNL no se puede enseñar, hay que aprenderla, sí o sí, pero es que es verdad que hay algunas personas que deben facilitarte este aprendizaje, y igual como en otro momento otras personas lo hicieron conmigo, ahora yo lo estoy haciendo también con otra gente. Y también comentar que nunca se deja de aprender PNL, por suerte, si no sería muy aburrido, ¿no? Esa es una de las cosas que me atrae. Y luego también el bienestar que se puede conseguir con la PNL, ¿no? Bueno, he venido a Qualia, yo, si no recuerdo mal, es la segunda vez que vengo, invitado y agradecido por eso, de Qualia he escogido el Institut y a algunas personas del Institut entre las que estoy yo, para que podamos venir de vez en cuando, en este caso, hacer un introductorio, una introducción a la PNL y también al coaching. Vamos a hacer una mezcla entre esas dos cosas durante este fin de semana. Y también para explicar un poco lo que va a ser un curso más intenso, que es el primer nivel de la PNL, que es algo que ya se ha hecho también en Granada y que se volverá a hacer esta Semana Santa. La PNL observa y estudia el comportamiento humano. Es básicamente lo que hace. Y entonces, a partir de eso, saca modelos de buenas formas de funcionar. Y esto te permite alcanzar tus sueños, como dice el título de la charla que vamos a hacer hoy. ¿Y cómo hacer eso? Pues simplemente como utilizando nuestras capacidades al máximo, y también aprendiendo e incrementando algunas de nuevas. Y esa es una forma de explicar la PNL, y eso es lo que realmente hace la PNL. Cualquier cosa que vemos en la PNL, en la programación neurolingüística, no es nada extraño ni nuevo, ni ajeno a la experiencia humana. Por lo tanto, cualquier cosa que contamos, todas las personas pueden reconocer algún momento, o muchos momentos en su vida, donde han hecho eso, donde han actuado de una forma determinada. A partir de ahí necesitaríamos un rato largo para entrar más, y ahora en la conferencia lo vamos a hacer un poco, pero sería una forma de explicar, ¿no? ¿Y de qué me sirve a mí ahora poner atención en eso? Porque en realidad no descubrimos, sino que ponemos atención. Pues para utilizarlo cuando yo quiero, no cuando surge, ¿no? A veces tenemos una mejor reacción delante de algo, a veces no tan buena, y eso nos incomoda más. En cambio, si conocemos cómo hacerlo, podemos siempre tener una mejor, digamos, en respuesta a algo que nos ocurre, ¿no? ¿Cómo es que a veces alguien nos dice alguna frase que es desagradable y que la podemos recibir como un pequeño ataque y nos duele, ¿no? Nos entristece o nos hace enfadar? Y también hay veces que nos ocurre algo muy parecido y en cambio, bueno, parece que no le damos importancia, ¿no? Dejamos que entre por una oreja y salga por la otra y se acabó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Eso es PNL, ¿no? Es como aprendemos a que no nos afecten las cosas más de lo imprescindible, o más de lo que nosotros queremos que nos afecten realmente, ¿no? La programación neurolingüística nos da modelos de excelencia para conseguir cosas, por ejemplo, los objetivos. La PNL tiene un modelo de objetivos. Entonces, para conseguir esos objetivos, a veces lo podemos hacer solos y a veces lo podemos o necesitamos hacerlo acompañados. Para eso es el coaching. El coaching es una forma de acompañar a las personas de donde están hasta donde quieren ir. Se puede explicar así de simple.
Y el vínculo entre la PNL y el coaching es que la PNL es una forma de coaching, podríamos decir. El coaching no es una escuela en sí misma, es más una filosofía, una forma de acompañar personas o equipos. Y la PNL, digamos, es un modelo, ¿no? Es una forma, son unas herramientas para poder hacer el coaching. Hay otras líneas y otras formas de hacerlo también. Mi intención también es transmitir lo que yo siento por la PNL y desde la PNL, ¿no? La PNL también tiene muy en cuenta lo que en PNL llamamos la parte cinestésica de la persona, que es la parte emocional, corporal, ¿no? Más desde el sentir, digamos. Y creo que es la mejor manera que podemos hacerla para transmitir. No tanto entrar en tecnicismos, que también, ¿no?, contaremos algunas cosas. ¿Qué significa esto de PNL, ¿no?, de programación, de neurolingüística? También, brevemente, ¿no?, explicaremos un poco la historia, cómo empezó esto en los años 70. Hablaremos de eso que decía que es el modelaje, que es algo muy fácil, como la mayoría de las cosas en la PNL, ¿no? Todos aprendemos por modelos. Todos aprendemos por modelos, ¿no? Es una manera de aprender, ¿no? Nos fijamos en alguien que hace algo, especialmente de pequeñitos. De mayores también, si queremos, ¿no? Es una gran forma de aprendizaje. Podemos tomar de un modelo, papá y mamá, por ejemplo. Podemos tomar cosas que luego nos van a ser fantásticas en nuestra vida y cosas que no. Pero por suerte podemos cambiar. Eso cuando nosotros queremos. Podemos cambiar. Y sobre todo me refería a la forma de aprender, ¿no? Al sistema, que le podemos llamar eso, modelaje, modelar a alguien, ¿no? Empezamos modelando a papá y a mamá, generalmente, ¿no? O a las personas que representan estas figuras. Entonces, claro, ahí tomamos algunas cosas que no van a ser buenas luego en nuestra vida, pero, insisto, eso se puede cambiar. También, con la PNL, también la PNL tiene modelos y formas a partir de esa observación que nos permite hacer esos cambios, ¿no? Y por ese el título también que le hemos dado a esta charla que vamos a hacer hoy, ¿no? Que realmente eso es así.